10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Políticamente Incorrectos es presentado por... Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa. Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Álvaro, el día de hoy estamos con micrófono abierto desde ya, desde el inicio. No olviden pedirnos ser hablantes, pedir la palabra levantando la manito, tener los micrófonos cerrados, no interrumpir ni gritar. Les agradeceríamos máximo 3 minutos de participación. Si acaso quieren volver a hablar, continúen siendo hablantes y vuelven y levantan la manita. Sean amables y educados, esperen su turno. Sabemos que ustedes van a aportar ideas, criterios válidos y coherentes, y ya voy a compartir apenas silencio el espacio y darle la palabra al doctor Álvaro nuevamente para que ya de entrada del saludo del doctor Franceschi, voy a colocar aquí el Twitter del espacio para que lo compartan y puedan llegar más personas. Así que muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos todos. Doctor Álvaro. Bueno, don Alberto, le daba la bienvenida justo cuando la transmisión se cayó, pero entonces, bueno, ya lo tenemos aquí de regreso y ya vamos a comenzar. La audiencia se sigue llenando, tenemos gente que sigue llegando a cada instante y, bueno, por respeto a los que llegamos a tiempo, vamos a comenzar. Don Alberto, hay un tema que a mí me llama curiosamente la atención por las personas involucradas y por también la volatilidad que ha tenido la noticia en los últimos días. La esposa de Carlos Lanz admitió haber sido la autora intelectual de la desaparición y muerte de Carlos Lanz. Posteriormente salió Tarek William Saab
hablando sobre el gran despliegue de investigación, la investigación tan profunda y tan importante como había sido el desempeño de los organismos de investigación del Estado, para dar con, entonces con la culpabilidad y la admisión de autoría por parte de la esposa de Carlos Lanz. ¿Qué opinión le merece esta noticia, don Alberto? Todo para abrir el celofán. Doctor, tiene que quitar el micrófono en silencio. Bueno, gracias, don Álvaro. Se escucha bien, ¿no? Perfecto y claro. Ok. Mire, don Álvaro, bueno, y Johanna, ¿cómo están? Mira, este escándalo en torno a la muerte de Carlos Lanz, y que agarra de un nuevo ímpetu con la aparición, me imagino que forzada, de quien asume que lo mató en condiciones sórdidas, de descuartizamiento y demás, es una prueba visible del nivel de descomposición al que llegaron los altos niveles del gobierno. Esto es un crimen del alto gobierno, no es un crimen de unos improvisados allí que asumen hoy la catarata de evidencias que se agregan a la muerte de... Temprano, porque usted madruga mañana. Ya va, se interfiere allí algo. Bueno, entonces, la muerte de Carlos Lanz echa en unas circunstancias muy raras. Ahora es su esposa, pero entonces mezclan las hijas, pero la sacan a las hijas. Yo no creo que las hijas hayan participado de nada de lo que implique el asesinato directo. Fue un asesinato por encargo. Ahora, el encargo era de esa manera, desaparecer el cadáver, etcétera. Bueno, ya esas son las cosas sólidas que ha ido elaborando o acompañando o alineando el propio fiscal general de la República, ¿no? Tare William Saab. Pero lo que hay que retener es el móvil del crimen. ¿Cuál es el móvil del crimen? ¿Un encargo por una plata allí de la esposa? Ahí hay algo más que no se ha dicho. Desde los primeros días del asesinato, se tiene la versión de que había un asunto de dinero muy fuerte de por medio, y de que habían altos niveles de la propia policías del gobierno comprometidas con el asunto. Después lo lograron calmar, apaciguar pues la fuerte presión mediática que había, y terminó olvidándose como todo, hasta que por alguna circunstancia, seguramente algunos ajustes de cuentas internos que ganan uno y pierden otro, vuelve otra vez a la escena la acusación. Y sale entonces este hombre, el fiscal Tare William, con las soluciones, entre comillas, con la primicia, el móvil, la manera como lo hicieron, la forma en que destruyeron, desaparecieron el cadáver, los culpables, todo cocinado ya. Y ahí sientan entonces en grande las dudas sobre todo, y en particular los móviles. Ahí hay mucho que averiguar todavía, y ahora Tare William es parte de la trama de lo que oscurece el asesinato de este hombre y de lo que está detrás de ese asesinato. Ahí hay cuentas muy viejas, mis amigos, de la propio secuestro de Niehaus. Poca gente sabe que el secuestrador de Niehaus, Carlos Lanz, dijo a muchas de sus personas allegadas de la época, cuando estaban ya en la cárcel gente de la
de diputados, incluso como Salom Mesa y el propio David Nieves, etcétera, de que en realidad él había secuestrado a Nijao, pero por carencia de logística, como se decía, por carencia de una capacidad para ocultarlo y mantenerlo frente a un gran cerco de búsqueda que se cernía sobre él. Entonces pactó con la OR de Julio Escalona la entrega del secuestrado. Era un pacto entre caballeros, pero no fueron tan caballeros, puesto que le robaron el secuestrado, y termina entonces Carlos Land denunciando esto ante personas allegadas y ante organizaciones que defendían la manera como Carlos actuó. Y rápidamente se mezcló a la Liga Socialista, y de ahí esto cambió drásticamente a partir del asesinato de un testigo clave como era el señor Rodríguez, el padre del actual ministro Rodríguez, que, bueno, fue asesinado en la cárcel y dicen que se había suicidado. No fue suicidio, lo mataron. Y eso, bueno, corre por cuenta de las siniestras prácticas policiales de la DIGEPOL y la DICIP del pasado. Pues bien, de allá vienen estos líos, de líos de secuestros de la guerrilla, de, ¿cómo se llama?, tumbes, como se dice en el lenguaje amponil de los beneficios del secuestro, el propio asesinato de Carlos, que ya estaba un poco en plan de retiro, después de haber sido un alto personero del gobierno, del Ministerio de Educación, de la propia administración de Guayana, de la Alcaza, etcétera, era ya un personaje, digamos, amoldado pues a las altas exigencias del equipo íntimo de Chávez y de Maduro. Y tenemos entonces, luego de que sale de este circuito de alto representante del régimen, cae en este circuito sórdido de venganzas, de cobro de cuentas pendientes y de asesinato por encargo de su mujer. Pero ¿por qué ese ensañamiento de la esposa contra quien había sido su marido durante tantos años y padre de sus hijos? O sea, esto tiene que ser un móvil muy oscuro, tan oscuro como, por ejemplo, mucho dinero de por medio. Y es que, bien, de eso se trata. Todo eso ajuste de cuentas bien es de allí, de el botín. ¿Cómo ajustar cuentas para quitarle el botín al otro? Y allí entramos entonces en las típicos cálculos mafiosos de la lucha de territorios, de la lucha por caudales, y bien, es poco lo que pueda decirse sobre las condiciones morales absolutamente, digamos, terroríficas de estos personajes que están de por medio en el entresijo del tema, ¿no? Y vemos que hay prontuarios policiales, prontuarios guerrilleros, prontuarios armados, prontuarios de secuestro, de secuestrables, de gente que se evadió, de exilados, de este tipo de consecuencias. O sea, hay de todo en esa clase política del chavismo. Ahí hay mucho dinero de por medio y corruptelas de alta monta. Y bien, así va a terminar esta película de Carlos Lanz, quien inició su carrera por allá en la Universidad Central de estudiante revolucionario y termina, después de haber sido ministro y jefe guerrillero y secuestrador, etcétera, y preso, va a terminar entonces con esta sórdida situación de un asesinato por encargo, ¿no? Ahora, Tare Williams ya tiene todo claro. Es una duda profunda la que nos nace cuando vemos cómo ahora arma el rompecabezas Tare Williams de una manera tan fácil, donde sencillamente pone la familia de por medio, la familia del asesinado, y termina entonces poniéndola casi a testiguar a favor de la limpieza de una investigación que ahora es que hay tela que cortar en esa investigación, porque siguen sin decirnos cuál fue el móvil. El móvil no pudo haber sido un ajuste de cuenta
de un matrimonio fracasado o con cuentas pendientes entre ellos. Es algo que va a la esfera de la alta política. Ahí hay cosas que no se han dicho y que no se van a decir posiblemente sino hasta que caiga esta dictadura y puedan esclarecerse muchos crímenes. Ahí hay corresponsabilidad de altos miembros de Fuerzas Armadas y policiales. Ahí hay corresponsabilidad de grandes fondos en discusión de la posesión de esos fondos, a quién pertenecía. Y bien, en medio de eso, ¿qué puede uno opinar sobre los trasfondos de estas tramas policiales que en definitiva no agregan sino aún más incógnita a todos los crímenes de los que el chavismo es directamente responsable y que envuelve a sus personajes? Está claro, por ejemplo, lo del crimen de el director de la DICIPA, aquel. No está. Sigue pendiente de conversación sobre aquel diputado que fue encontrado asesinado en su casa también. La propia Lina Ron, sí, murió de infarto. ¿Está eso claro de verdad? Mis amigos, la cantidad de muertos del chavismo, hasta lo del diputado Lara, aquel presidente del Congreso, de la Asamblea Nacional, que murió en circunstancias muy sospechosas, ahogado en un río por al lado del cual pasaba en Apure por allá, el propio gobernador Guilarte, creo que se llamaba, el otro jefe militar de Puerto La Cruz, que fue encontrado con 3 tiros en la cara. O sea, mire, no hay manera de acordarse de las decenas de crímenes de alta monta, de alta figuración, pues, de los personajes en esta digamos, muestrario de las calamidades de historia criminal a la que el chavismo apenas nos permite asomarnos y con, por supuesto, con todas las nubarrones para tratar de distorsionar a sus ejecutorias y los personajes que están inmersos en estas situaciones. La historia criminal del chavismo está por escribirse. No hay manera de saber si la poquito de la punta del iceberg que hemos visto representa algo más allá de un 5% a lo máximo de la enorme cantidad enorme de recaudos que habrá que reunir en el futuro para llegar a fondo en la historia criminal de estos gobiernos del chavismo y de sus principales personajes y ministros, y por no hablar de la otra historia, la que es paralela y concomitante, que es, al mismo tiempo, que es la historia de los fondos, de las fortunas habidas, mala vida, de los desfalcos gigantescos. Aquí hay demasiados delitos juntos. Y el chavismo no alcanzará lo que queda de siglo, y quedan 80 años, 78 años para ser exacto, para aclarar lo que pasó en estas 2 décadas de sórdida administración chavista. Pero al fin y al cabo han escogido un tema ustedes hoy que, bueno, está por supuesto de gran actualidad y que pone al tapete la enormidad de los entredichos y la enormidad de las fases oscuras de este y de muchos otros asesinatos que emanan desde el alto gobierno del chavismo. Esto de que Carlos Lang, un personaje de primera línea, termina asesinado por su esposa, mandado a matar por su esposa por una cifra que es una limona comparada con la que han manejado los altos personajes del propio régimen, eso es muy raro. Muy raro. No sé, se me ocurre como una primera reflexión, amigo Álvaro. Así es, doctor. No sé si me permite, doctor Álvaro. Tenemos aquí de hablante a Repúblico María. No sé si María quiere hacer una pregunta, porque no pusimos tema, doctor Franceschi, ya que justamente... No, porque lo que queremos es
que los ciudadanos le pregunten a usted lo que quieran y comparten usted lo que quieran. Entonces, no sé si María tiene alguna pregunta o algo para compartir con el doctor Franceschi, porque yo sí le tengo una pregunta de Colombia. María. Hola, saludos. No, voy a escuchar un rato más y más hago la pregunta. Gracias. Ok, bueno, María. Pues, doctor, mire la pregunta que le tengo. Ya que Ecopetrol, que es lo que es para nosotros PDVSA, ¿no? Y justamente hacía una publicación el señor seleccionado Petro sobre que en larepublica.com publicaba que así funciona el gobierno corporativo de Ecopetrol para proteger a los accionistas. Y el señor seleccionado Petro tuiteaba lo siguiente, y abro comillas, doctor, porque quiero saber su opinión al respecto. No nos reten. El voto popular es mandato. Quiero producir un consenso, pero no doblegar el voto popular que quiere energías limpias. El propietario público elige libremente sus miembros en las empresas que lo representen. Es la representación del pueblo. Doctor, ¿qué significa eso? Bueno, significa que el señor Petro está, antes de arrancar, poniendo las reglas de juego. Yo decido y ustedes se disciplinan, esa es la regla fundamental. Y hay una insinuación allí a energía limpia, eso supone que la ideología esta tan peregrina del cambio climático y todas esas pendejeras estarán también en su cabeza, y de que seguramente será un ajuste de cuentas interno entre los beneficiarios de antes y el cambio de beneficiarios, o sea, hay contratos jugosos que aclarar. Ecopetrol va a pasar a administración de la izquierda colombiana, de la izquierda petrista, y los que antes mamaban tendrán que acostumbrarse a las nuevas maneras de usurpar bienes públicos. Yo no meto la mano por nadie y creo, pongo el dedo en la llaga sobre que la duda es lo fundamental sobre cuáles son las intenciones del tal Petro. Pero no crean ustedes que es que lo que hay es algo para ser defendido de manera absolutamente incólume. Petro está diciéndole a los delincuentes que manejan estas cosas que vienen otros delincuentes y que él va a tratar de ajustar cuentas con los actuales para ponerlos de él. Es así, sencillamente dicho en criollo, es viene la mano fuerte porque vamos a cambiar los comensales. No son los mismos, son otros. Y no se pongan a inventar que se oponen porque esta es una potestad que en última instancia depende del alto gobierno. Eso es lo que significa. Dígalo. Pues doctor, antes de seguir invitando a las personas a que nos pidan ser hablantes y que puedan compartir con usted, le quiero comentar otra cosa con respecto a Colombia, y es que la seleccionada ministra de Salud, la señora Corcho, está en Venezuela de visita. ¿Qué hace la ministra de Petro en Venezuela en estos momentos? O sea, Venezuela es pujante en el tema de salud, Venezuela es referencia en el tema hospitalario en estos momentos, doctor. Bueno, en nada. Venezuela solo referencia en delincuencia y en tráfico, en contrabando, en delitos contra la cosa pública. Mucho que aprender allí de parte de los guerrillerosos estos que dirigirán el poder con Petro. Pero no hay que olvidar que es otra etapa la que se va a inaugurar ahora. Venezuela va a ser, Venezuela de Maduro, quiero decir, va a ser un socio preferencial del gobierno colombiano. No se olviden ustedes que la tentación del comercio binacional alcanzó 8, 10 mil millones de dólares en el pasado. Por lo menos recuerdo la cifra de 5, 6 mil millones, por lo menos la tengo clara. No sé en qué año fue. Pero en todo caso, esa cifra de comercio binacional vuelve por sus fueros. Es eso lo que le interesa a Petro y lo que le interesa a Maduro. Y por lo tanto,
van a caer muchas de las impedimentos, de las barreras que habían colocado, y es eso lo que va a interesarle, sobre todo cuando hay una afinidad en lo que se refiere a los nuevos actores de la corrupción política en Colombia, y que bueno, que pues, se modifica, pero no 100%, hay viejos actores que siguen en la nueva etapa, y lo que sí está un poco anquilosado ya es los malandros del lado venezolano. En el campo chavista están definidos ya muy con listas muy claras, pues, de los que van a ser beneficiados, etc. Bueno, de lo que se trata la visita de la señora Corcho, esta que fue allí a flotar en el mar de la corruptela común de ambos gobiernos, es que, bueno, va a haber entonces un acuerdo básico sobre todo. Olvídense ustedes que sea sobre salud o sobre nada específico. El gran acuerdo es financiero. El gran acuerdo es eliminación de aranceles. El gran acuerdo es el contrabando legalizado. El gran acuerdo es que Colombia y Ecopetrol en particular se transformen en un respiradero en la economía mundial de la propia PDVSA en ruinas. Ojo que esto no es un elemento menor, es la posibilidad de que muchas de las sanciones que caen sobre Venezuela en este momento, o muchas de las absolutas incapacidades de Venezuela, traten, de la burocracia chavista quiero decir, traten de ser corregidas en la nueva situación de colaboración binacional entre Venezuela y Colombia. Recuerden que Ecopetrol se hizo de una experiencia importante con petroleros de Venezuela, con funcionarios de Venezuela, y que hay afinidades que perduran o superan los años y las ideologías que van seguramente a manifestarse. Ecopetrol tiene posibilidades de reactivar asuntos hacia Venezuela y Venezuela hacia Colombia que no son desdeñables y que van a estar en el centro de la actividad diplomática de ambos gobiernos. Maduro apenas se vaya este hombre, el presidente este que está ahorita en Colombia, bueno, se va para Colombia a hablar, no es que se vaya Duque, quería decir, se va para Colombia a hablar con su peto amigo, a pactarnos todo lo que quieran los colombianos y todo lo que quieran los chavistas. El problema allí es si Petro deja contagiar rápidamente la enormidad de corruptelas que vendrían desde el gobierno Maduro, porque ya ha tenido tiempo de asentar pues, los grupos de poder y los tráficos por la vía de Irán, por la vía de los comercios ilícitos, de toda una gama de comercio ilícito que ha ido montando el chavismo, y ahora, bueno, el novato allí es el tal Petro, que rápidamente tendrá que hacer un curso acelerado de aprendizaje de malandrería internacional, en el cual está graduado Maduro, 20 y pico de años en el poder Maduro, los 10, 12 que tuvo con Chávez y los que lleva ya con él solo. De manera que Venezuela tiene mucho que enseñarle al señor Petro en materia delincuente. Y como Petro tiene que hacer un curso acelerado de delincuencia en el manejo de Estado, y nada mejor que el petróleo para comenzar, que es una de las actividades productivas del Estado colombiano, rápidamente va a tomar cartas en el asunto. Ahí recuerden que hay también lo de Monómero. Monómero va a ser rápidamente el mejor terreno de colaboración posible, porque incluye la oposición venezolana como parte de como convidados al reparto del pastel. Allí está el señor Rosales, que era alto factor de decisión de Monómero, y la propia MUT, y cómo se llama, el Borges y tal, y el gobierno venezolano se va a meter en esa discusión con Petro, porque rápidamente Petro quiere tomar el control, pero para que resuelvan qué van a hacer con todos estos negociados de monómeros. Y por supuesto, la oposición es parte de ese reparto. Y
en condiciones disminuidas, por supuesto, no puedan robar tanto como antes, pero sí les toca su tajadita o su tajadota, por aquello de que la única manera de solventar legalmente y rápidamente la situación de Monómero es que se resuelva la cuestión jurídica de la posesión, y allí sí va a estar de acuerdo un tercer factor que la gente olvida un poco, que es el propio régimen norteamericano, en la administración de Biden, que tanto quiere ayudar a Maduro a recuperar su terreno y a Petro para inaugurar con pie firme su mandato. De manera que esa tríada temible de Biden, Maduro y Petro puede funcionar en el caso de Monómeros con una rápida eficiencia, tomando en cuenta que está en juego nada más y nada menos que la crisis energética a nivel mundial, que señala pues la necesidad para Estados Unidos. Por eso fue que mandó sus funcionarios allí y, pues, y al propio Story, al embajador, a negociar una rápida reincorporación de Venezuela al mercado energético, ¿no? Y eso incluye Monómeros, por supuesto, ¿no? Ahí hay muchas cosas que están apenas visualizándose en los primeros días, pero que no se imaginen que es de poca monta. La colaboración de Petros con el gobierno Maduro es bastante amplia, y de Maduro con Petro de igual manera, pues es una gran tajada la que hay que discutir. Son miles de millones de dólares en la sola reapertura a fondo de las fronteras y el mercado binacional. Va a significar un florecimiento de muchos rubros industriales y comerciales y agrícolas de Colombia, porque es un país que lo hicieron virgen en medio del desastre. Venezuela, quiero decir, un país al que desasistieron de tal manera las fuerzas represivas al imponer ese bloqueo, un autobloqueo de hecho, comercial, financiero, etcétera, que ahora el gran negocio del contrabando, el gran negocio de las vías colombianas, de su industria y de su petróleo y de su agricultura, para lo que está pendiente de hacer por la vía de la economía venezolana, sometida a esta penuria gigantesca de la que puede salir de alguna manera también desde el ángulo de Colombia, ayudada por Colombia. Bueno, eso es una oportunidad de negocios que son, no se olviden de esto, el principal filón, el principal acierto de lo que pueda hacer Petros está en las relaciones con Venezuela y sus negocios ya tolerables o ya negociables con la administración de Biden. Y eso van a marchar muy rápido. Eso no va a significar un gran cambio para Venezuela, pero sí para su élite gobernante, que puede encontrar en Colombia un oxígeno importante para sus asuntos, digamos, de negociados financieros, delincuentes de todo tipo. Me paro para ver si hay más preocupación. Pues, doctor, no sé si Repúblico María quiere hablar, pero a mí me encantaría que subiera y nos pidiera la palabra el doctor Miguel, un hermano y ya parte de esta casa, que tiene que ver mucho con el agro en Colombia. Porque, doctor, una de las cosas que más está preocupando justamente es con la ministra de ese rubro y los anuncios que ha venido diciendo últimamente, como también me encantaría que su doctor Ernesto, que también es un hermano y ya parte de esta casa. Entonces, aquí ya me pidió la palabra el señor Miguel. No sé si María quiere participar ahora o más adelante. Ok, señor Miguel, ¿tiene la palabra? Bueno, ¿cómo están? Qué pena. Doctor Franceschi, cuánto gusto. Joana, tú sabes que yo ando grave de la garganta, pero sin embargo, bueno, vamos a tratar de que me puedan entender. El tema Monómeros es un tema trascendental, pero es un tema, yo pienso que hoy en día Monómeros es importante como patrimonio para Venezuela
en un momento dado, teniendo en cuenta en las condiciones actuales en las cuales se encuentra la planta en sí misma, tanto en Buenaventura como en Barranquilla. Hacer un negocio tiene que ser un negocio gana-gana, porque monómeros de pasar a haber dominado en el mercado de insumos en Colombia en más de un 60%, con sus marcas Nutrimón, hay que tener muy en cuenta el alcance y lo que ha venido perdiendo por la falta de competitividad, por la falta de materia prima que hay. Lo cierto de esto es que es uno de los activos valiosos que tiene el gobierno venezolano. Y cuando hablo gobierno venezolano, digamos que estoy hablando de manera genérica. Yo no estoy hablando del gobierno Guaidó, ni estoy hablando del gobierno Maduro. Es una oportunidad para poder reactivar el tema de monómeros, para poder que Venezuela empiece a producir también fertilizantes y tenga un mercado para comercializarlo ampliado al que ellos tienen hoy en día, a lo que ustedes tienen hoy en día. Y es una oportunidad para todos. Yo quiero que entiendan una cosa. Para mí una cosa son las relaciones políticas y otra cosa, Johanna, como siempre te lo he dicho, son las relaciones comerciales o administrativas. Yo eso siempre trato de escindirlo, porque si no lo escindimos, pues hundimos los dos barcos al mismo tiempo y nos vamos a pique todos. Aquí hay que sacar adelante. Estoy de acuerdo con el doctor Franceschi. Es un mercado que en su momento se cerró con algo así de 6.000 a 7.000 millones de dólares. Era nuestro segundo mayor socio comercial y con el cual definitivamente nosotros tenemos una grandísima identidad. El tema ahí es garantías. Yo estoy absolutamente seguro que todos los comerciantes, porque una cosa dice el burro y otro dice el que lo está cargando, enjalmando, decía Beatriz Arevalo, mi mamá. Una cosa dice el burro y otra dice el que lo está enjalmando. Yo no me imagino a los comerciantes, a los empresarios colombianos, colocando mercancías en Venezuela sin las garantías suficientes. Ahí va a estar el quiebre de toda esta vaina, que es un negocio que va a crecer, necesariamente va a crecer. Somos la misma gente, somos idénticos, tenemos las mismas costumbres. Ustedes comen caraota, nosotros comemos frijol. Es una coyuntura. Yo con el señor Petro no confieso nada, absolutamente. Políticamente no quiero saber nada del régimen de Maduro. El tema empresarial y comercial hay que desarrollarlo porque estamos perdiendo las dos partes. Es lo único que puedo decir yo hasta ahora. Gracias, señor Miguel. Doctor. Bueno, sí, un punto de vista, por aséptico que parece, es de una gran realidad. O sea, la política está tan mezclada en las opciones comerciales de Colombia y Venezuela, que el mejor negocio que harían es tratar de desligar los negocios de la política, porque no hay manera de aguantar la lógica de la corrupción, por ejemplo, de todo lo que implique las coimas y los impuestos no legales o los impuestos bajo la mesa de cada una de los favores que hay que manejarse en el asunto legal. Tanto Colombia no es que sea exenta de estas prácticas, pero hay mucho más, como llama, sanidad en las opciones que pueda presentar Colombia, porque siguió el régimen a pesar de los factores de corrupción que pueda haber, es infinitamente menor que en Venezuela. En realidad el desafío es para el gobierno de Venezuela, si es capaz el chavismo de soportar un mínimo de competitividad con el mercado colombiano, y es posible que sea esa competitividad canalizada hacia Venezuela, porque las carencias de Venezuela son infinitas en todos los factores. Ojo que en este asunto de monómero que nos
preocupaba, hay una variable que no podemos sacar de la ecuación, que es que Petro y Maduro tendrían excelentes relaciones con la Rusia de Putin, que es una de las potencias en materia de fertilizante a nivel mundial, y esto en medio de una crisis que seguramente van a tolerar, una crisis mundial del abastecimiento de cereales y de alimentos, que seguramente va a ser necesario tolerar muchos de los tráficos lógicos que hay en el negocio de los fertilizantes. Pues bien, Monómeros, si es fabricante de fertilizantes y algunos de sus componentes o como sola cara comercial de asuntos rusos en materia de fertilizantes puede también meterse en esta ecuación, bueno, seguramente la meterán para favorecer en condiciones políticas más que favorables para Putin, que Petro y Maduro puedan efectivamente viabilizar esa colaboración estratégica en materia de fertilizantes. Igual China, ¿bien? China anda en plan de expandir sus negocios. Colombia tiene una etapa mucho más avanzada que Venezuela, porque en Venezuela el fondo chino que hicieron fue robárselo. Y hay muy poco negocio chino en Venezuela, salvo bueno, las quincallas, etcétera. Me estoy refiriendo a lo que era de materia industrial y de producción importante, ¿no? En Colombia, China ha logrado una penetración comercial y una ubicación incluso en el establecimiento industrial, yo no voy a decir que importantísimo, pero sí, por lo menos ya, de una implantación que aguanta una expansión significativa. Y una de las maneras de lograr que China sea un participante confiable es que lo haga quizás, digo para los chinos, porque los chinos vienen escaldados de la robadera en Venezuela. Quizás entonces Ecopetrol y Monómeros sean una fuente de alternativa de colaboración en materia industrial y comercial China, Venezuela y Colombia. El tema de Monómero estaría en el centro de muchas de estas cosas. Estoy hablando de Monómero como si fuera una gran potencia, es una empresa de relativa modestia en sus posibilidades, pero es un modelo, digamos, inicial de triangulación de negocios que perfectamente puede ser viable con este mapa izquierdista de los gobiernos de América, que usufructúan de alguna manera del veto norteamericano, que le da, por supuesto, entrada a los rusos en esta materia y a los chinos. No porque sea un problema de comunistas o no comunistas, sino porque, bueno, esas son herencias de las rivalidades comerciales. También está el caso iraní. Colombia, no sé qué relaciones tenga con Irán, pero la proximidad de Irán, de los negocios que Irán quiere desarrollar en América Hispánica, que incluye el petróleo, vaya usted a saber si Petro se lo facilita. De manera que eso no es solo desventaja la que hay en el asunto. Hay ventajas mutuas de Colombia y Venezuela una vez que sus gobiernos identifican sus intereses y no necesariamente divorciados o contrarios a los norteamericanos. Les quiero recordar que hay unas negociaciones muy fuertes de Estados Unidos con Irán para favorecer de nuevo un acuerdo nuclear, y que Estados Unidos abrió las relaciones con Venezuela en el entendido de que podía canalizar parte del petróleo iraní que está flotando por allí, que pudieran canalizarlo por la vía de PDVSA y de Citgo para refinarlo, etcétera, en Estados Unidos. Hay demasiadas cosas oscuras en estos negocios y nos corresponderá afinar el olfato para ver si damos con algunas oportunidades para la industria y para el comercio en Venezuela y en Colombia, que está ligado a Irán y a Estados Unidos, pero y a Rusia, por supuesto. Pero esas son cosas ya muy, muy, muy específicas.
de lo que nos interesa la línea gruesa. La gruesa es que no es que solo sean calamidades las que vienen, hay oportunidades de negocio, hay oportunidades de revitalizar lo de la frontera con una participación China, Rusia y Colombia. Y acuérdense que por encima de todo, la reapertura en sí misma de la frontera con Táchira permitiría que el Táchira salga beneficiado de una recuperación de su mercado local al haber una oferta de producto, al haber una exportación de producto por vía, no es que hayan desaparecido, pero por vías que podían revitalizar las vías legales de esa exportación y de esas importaciones, bueno, habrían oportunidad para negocio y para alguna actividad económica relativamente importante en esa zona de Colombia y de Venezuela, ¿no? Pero como ustedes ven, todo esto está relacionado y difícilmente pueden estar ausentes de este debate las opciones políticas del señor Petro. Así es, doctor. Al parecer serían una ruptura. Ay, perdón, yo es que se había dejado de escuchar, entonces pensé que había terminado. No, está bien, pues. Dígame. No, pues el doctor Miguel ya tiene levantada la manito de nuevo. Yo quisiera invitar a las personas que quieran compartir con usted que por favor nos pidan ser hablantes. Y antes de escuchar al señor Miguel, yo quisiera preguntarle al doctor Miguel, al doctor Álvaro y a usted, doctor Franceschi, que justamente hace unos días atrás, con programas en vivo con usted, hemos hablado de lo positivo que es abrir por fin la frontera de Táchira. Y entonces, eso es muy positivo tanto para Venezuela como para Colombia. De hecho, más para Venezuela y más para el estado Táchira del que soy oriunda. Pero les comento que hoy justamente, porque al ser de allá, pues tengo muchísimo contacto con gente de allá. Y hoy estaban ya manifestando que justamente por la subida del dólar en Colombia, que ya hoy está tocando los 4.800 pesos cada dólar, ya ni siquiera se están aceptando los pesos allá en el estado Táchira, doctor Franceschi, doctor Miguel y doctor Álvaro. Entonces, además de lo que vaya a compartir el doctor Miguel, me gustaría escuchar justamente esta opinión al respecto de ustedes tres. Venga, yo para decirle, el tema de monómero se reduce, doctor Franceschi, doctor Álvaro. Un puerto, una infraestructura de sueta, porque la verdad hay que decirlo así, una infraestructura de sueta o dos infraestructuras de sueta y un gran mercado por abastecer. Eso es monómero para Colombia hoy en día. Los mercados, mire, la apertura de los mercados, de los dos mercados, y vuelvo a lo mismo, no me malinterprete, dos mercados, significa simplemente regresar a lo básico. Yo no me acuerdo, doctor Franceschi, de los nuevos negocios que tienen los señores de Venezuela o que intentaron tener los señores de Venezuela con los iraníes, con los rusos y con los chinos, de los cuales, como usted bien dice, ahí salieron escaldados los chinos, y tengo información bastante cierta de que los rusos también salieron bastante, bastante escaldados de ese negocio. Tanto así que ya están tocando puertas en todo este vecindario para ver qué hacen. Eso, para mí, definitivamente, es la ampliación de un mercado. Vuelvo y les digo, la parte política, pues ni qué decir, porque uno fue el profesor del otro y el que está ahora fue el alumno de aquí fue profesor. Entonces, uno no puede encontrar más que identidades políticas entre estos dos personajes. Esperemos que no se le peguen los males que lo llevaron a ustedes hasta allá, hasta donde lo han llevado, y del cual desgraciadamente no han podido salir por efectos de otras cosas, por efectos de intereses particulares de los políticos que siguieron creyéndole y que antepusieron los intereses particulares de cada uno. Pero bueno, ese no es un tema que esté tocado acá en este momentico. Sería lo que tendría yo que decir por ahora, Joana.
Gracias, doctor Álvaro. Antes de escuchar al doctor Franceschi y luego a María. No, adelante, señora María y doctor Franceschi, prefiero cederles la palabra a ellos para que continúen. Doctor. Mire, el tema es amplio y bastante las conclusiones que puedan tenerse siempre y cuando haya una precisión de las cosas ya, ¿no? No hay un gobierno Petro todavía, no hay una política ya directamente asumida, hay solo hipótesis, ¿no? Hipótesis y realidades que hay que... La misma cuestión esta monetaria que tú anunciabas. La desconfianza en el peso, ¿a qué obedece? A las expectativas inflacionarias que puede desatar Petro con una... con unas medidas de demagogia social que presione el gasto público más allá de los márgenes tolerables y que siembre la desconfianza en el signo monetario colombiano. Es todo un problema. Hay que esperar a ver qué pasa, porque por ahora los mercados monetarios en específico son altamente sensibles a las especulaciones. Y en este momento todo eso que está ocurriendo con el dólar en Táchira, como tú indicas, es típico de propio de especulación sobre el tema. Es la gente que piensa que va a ocurrir eso y terminan casi que induciendo a que efectivamente ocurra. Es una expectativa inflacionaria y es una expectativa de devaluación. Esto es con la entrada en materia de a lo que se prepare, a lo que debería prepararse, ¿cómo se llama? Petro. Que antes de arrancar ya está con un tema de desconfianza instalada. Ahora, el único responsable es él, por todas las especulaciones que ha generado sobre la naturaleza de su gobierno. Porque, ¿qué es especulación monetaria? En última instancia, son interrogantes sobre el futuro de la economía. ¿El futuro de la economía cuál es? Nadie lo puede saber, porque si Petro se empeña en emitir moneda masivamente para satisfacer alzas caprichosas de determinados productos o los propios salarios o las prestaciones sociales, si esto va a alterarse profundamente y abandona los mínimos equilibrios que traían en estos últimos 2 décadas, 3 décadas, bueno, se va al demonio el plan inicial. Recuerda que los izquierdistas caen por inflaciones, por inflaciones pavorosas. O caen en una situación parecida a la de Venezuela, que si no caen, bueno, es como si hubieran caído, porque acabaron con el país, la hiperinflación en Venezuela. Petro debería tomar en cuenta, y es lo que le están diciendo de los movimientos monetarios, esto del Táchira, etcétera, y la especulación contra el peso, es que pele el ojo, porque lo que le viene es Enea, lo que le viene es muy fuerte si abandona una elemental ortodoxia que se necesita. Y esto es lo que está discutiéndose ahorita en todos los grandes altos círculos de la finanza colombiana, en los propios grupos que apoyaron a Petro. ¿Qué van a hacer? ¿Van a sabotear la economía colombiana inicial a cuenta de lo que Petro haría, a cuenta de lo que creen que haría, o a nombre de lo que ya está haciendo o va a hacer? Esa es una discusión que hay que tener en el terreno de los hechos. Yo no voy aquí a ponerme ahora de ¿cómo se llama? De intérprete de evaluaciones que no se han hecho plenamente basadas en nada, porque lo que hay ahora es solo especulación financiera. Pero esperemos un poco, ya para poder opinar con propiedad cuáles son los planes de Petro. Los planes de Petro no son muy distintos a los que promueve el Papa Roma, a los que promueve Biden, a los que promueven todos estos izquierdistas de América Hispánica que están en todos estos gobiernos. Petro ahora es uno más, no es la excepción, no es, digamos, el nuevo Castro o el nuevo Chávez. No, chicos, eso ya
es parte del paisaje, pues. El loco de atar este de Argentina o de Perú o de Chile o del país que usted nombre ya está contagiado. Se salva Brasil por ahora. Y digo por ahora porque no sé cómo lo puede afectar un cerco comercial y diplomático de toda América que no coincide con Bolsonaro. La única moneda sólida de América en este momento es más sólida que el dólar, la moneda brasilera y la política de austeridad. ¿Sabían, por ejemplo, que Brasil tiene la más baja tasa de deuda externa, la más alta solidez de su moneda comparada con la capacidad financiera del Estado, de que Brasil tiene un superávit comercial impresionante, un superávit fiscal incluso, es decir, tiene más plata recogida, tiene más plata recogida que la que gasta, pero enormidades, ¿eh? Bien, eso es fruto de una política idónea de coherencia de lo que llaman la derecha, pero que ha sido una política disciplinada de gasto público y una política disciplinada de promoción del empleo productivo y no del gasto irresponsable de meter todo en el saco roto de una inflación provocada por el Estado. Entonces, ¿qué modelo va a escoger Petro? ¿Del chavismo o el de Bolsonaro? Apuesto 100-1 y no pierdo de que va a escoger digamos, la opción venezolana, la opción chilena, la opción argentina, el gasto público desaforado. Bueno, es que no aprenden en América Hispánica, no aprenderemos hasta no ver cada uno de nuestros países crucificados. Ahí está el de Brasil, el de Argentina, a los 3 años y medio de este hombre, de Fernández y de la Cristina, la vuelta al poder de Cristina, ahí están saboteándose unos con otros la coalición de gobierno y cambiando gabinetes, digamos cada cual peor que el anterior, para entrar en un proceso de hiperinflación acelerada y Argentina puede ir a un estallido social de grandísimas proporciones, porque eso es lo que pinta la realidad política absolutamente desquiciada que vivimos actualmente en Argentina. Ahora, ¿cuál es la perspectiva? La perspectiva peruana. La peruana igual o peor. ¿Cuál va a escoger Petro? ¿Va a agarrar un modelo como el de Bolsonaro o va a agarrar el modelo el locoide del peruano, del argentino o del chileno? Me da la impresión de que va a escoger para su tendencia, pues, chavista natural, y eso es lo que puede originar la hecatombe de Colombia. Lo que anuncia la desconfianza en el peso es por adelantado lo que estoy diciendo. Es decir, no se cree que Petro vaya a tener una política fiscal y monetaria que represente un presupuesto equilibrado, o un resguardo de las reservas, ni nada por el estilo, sino el disparate izquierdista tradicional. Y es en base a eso que Petro deberá comenzar con esas alertas, y menos mal que la sucesión del gobierno es inmediata, porque si tardara 3-4 meses, como tarda en otros países en cambio de gobierno, encontraría una hecatombe antes de asumir el poder. Por cierto, no sé cuándo es que asume Petro, pero creo que era muy pronto, ¿no?, para despejar estas incógnitas. Pero recuerda, 7 de agosto. 7 de agosto. O sea, es bastante pronto, pero aún así hay como 10 días para inventar. 15 días. Eso es mucho tiempo, es mentira, pero de aquí a allá pueden haber algunos ya desastres adicionales. Petro no contaba con ellos para que vea el clima que rodea su expectativa de gobierno. La enorme torta, para empezar con la moneda, porque no es que sea gente malintencionada. La versión izquierdista de estas cosas es la conspiración de la burguesía, el imperio que llevamos, tico. No vas a echarle pelos en la sopa más allá de las que tienen. La desconfianza en el peso es la desconfianza que tú has sembrado, Petro. La desconfianza en los equilibrios fiscales, que no estás ayudando a,
a generar como piso sólido inicial de tu gobierno. Las perspectivas del comercio exterior se basan en los impases heredados de estos últimos años de Duque, etcétera, de los propios de Santos, y que no hay manera de verlo que lo vas a corregir realmente positivamente, que vas a sucumbir ante la tentación de un gasto público exorbitante y de una falta de criterio a la hora de pensar a Colombia como economía capitalista, ¿no? Vas a pensarla como una economía que debe repartir. Bueno, que te vaya bien, pero nada bueno pueden esperar los colombianos de ese inicio del gobierno de Petro. Gracias, doctor. Bueno, ya le vamos a dar la palabra a María, luego a Pedro, para escuchar también después al doctor Álvaro y de nuevo a usted, doctor Franceschi. Pero yo, reforzando todo lo que usted ha mencionado, en ese aprendizaje acelerado que usted mencionaba al inicio, que debería aprender, que iba a aprender Petro sobre todo ese proceso de gobernanza, entre los nombramientos, los pronunciamientos, los nuevos ministerios, ha ido adelantando a Chávez casi que 3 años ante su primera crisis, cuando fue la del 2002. De hecho, que eso que usted menciona con respecto a todo lo de la especulación, Petro tuiteaba ayer y decía: a quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto, tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. Ojo, no pierdan sus dineros. Entonces, mucha gente mencionaba, doctor, que viene el control de cambio. No, pero es inteligente lo que está diciendo. Le está diciendo, se van a quemar las manos los especuladores. Eso no es control de cambio necesariamente, es una oferta dirigida de dólares que puede efectivamente bajar abruptamente la tasa de cambio y puede significar la ruina de muchos especuladores. Ojo, no todo lo que haga un izquierdista está mal aconsejado. En este caso puede decir que lo hayan aconsejado muy bien. Esperemos que sí. María, ¿tienes la palabra? María, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Yo tengo esta duda. ¿Por qué hay países, por ejemplo, ahorita, digamos, América del Sur está, a excepción de Brasil, está prácticamente tomada por toda la izquierda? Todos los países, Uruguay, sacando a Uruguay y a Brasil, si no me equivoco. ¿Por qué yo veo, por ejemplo, que Argentina, que tiene ya tantos años post-peronismo bajo gobiernos de izquierda prácticamente, permite que haya una oposición real? Y vamos a poner esto de oposición real entre comillas. He visto que ha surgido gente que todavía puede andar en las calles haciendo política, que todavía, digamos que siendo de derecha, se lanza y puede llegar a ser diputado. No sé si eso te entienda, porque entiendo que Macri viene de, digamos, como la MUD argentina, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el caso de Milei, el caso de Laje, que han surgido durante estos años. ¿Por qué en esos países se permite, y yo veo el caso totalmente diferente en lo que es Venezuela, Cuba y Nicaragua, no se permite practicar? Nosotros podemos tener estos espacios por acá, por Twitter, nosotros, podemos tener en la misma diáspora estos espacios, pero internamente en Venezuela es muy peligroso. O sea, no es que no se hace, pero sí es bastante peligroso. ¿Cuál es la diferencia que se maneja en estas izquierdas de Chile, de Argentina, a la venezolana, a la nicaragüense y a la cubana? Caramba, María, su preguntita es complicada, porque es la historia de América lo que usted me está planteando, que yo le eche el cuento. Y si no la historia de América, por lo menos la historia de los últimos 40, 50 años. Las libertades están enraizadas en la historia de cada país, en los regímenes políticos de cada país. Argentina es radicalmente distinta a muchos otros porque su historia así lo determina. ¿Bien? No se olvide de que el gobierno Macri, por ejemplo, tuvo los límites que le indicó el ¿cómo se llama? El,
el peronismo que lo dejó gobernar hasta cierto nivel. Pero el gobierno peronista, a su vez, gobernaba hasta cierto nivel de demagogia, porque así se lo toleraba la gente Macri o López. Había una especie de fascismo de derecha, de fascismo, porque hay fascismo de izquierda también, estos gobiernos gorila, militaristas, etcétera, de la extrema derecha en Argentina, eso sufrieron un duro golpe con la caída de Galtier, caída de Argentina bajo la armada inglesa. Esa armada, la marina inglesa, que destrozó a las fuerzas argentinas que se atrincheraron allí en Malvinas, bueno, eso tuvo consecuencias hasta hoy. ¿Sabe por qué? Porque eliminaron prácticamente las fuerzas del ejército argentino. El ejército argentino había sido el fiel de la balanza, el que fue hacia la izquierda y puso a Perón, y el que fue a la derecha y tumbó a Perón. El que vuelve hacia la izquierda y monta Frondizi, y el que se derecha y monta a los regímenes de Onganía, Leviton y luego Videla y Viola, y es el régimen que va con Galtieri en la última fase de la dictadura militar a lo de Malvinas, ¿no? Que fue una aventura, pero que fue una, para que usted vea lo contradictorio que es la política, que fue una gran bandera de dignidad del pueblo argentino recuperar su territorio. Fue una vida aventurera de Galtieri, porque él creía que se la estaba comiendo si hacía eso, la dictadura, pero resulta que se la comió tanto que se atragantó, porque se metió con los equilibrios de poder mundial y los enemigos de los militares argentinos, que eran muchos, internos y externos, le cobraron su osadía. Pero eso ya usted ve, ya está entrar en la historia de cada país concreto. Chile tiene muy reciente, todavía históricamente, lo que fue la operación de Pinochet, que barrió la izquierda chilena, y la recuperación de la democracia en Chile es una historia de 40, 50 años, se dice rápido, pero el propio Pinochet es actor de su propia reforma ya en vida de la dictadura, y la constitución de 1990 se dice fácil, pero hace ya 30 años de esa constitución, ya implicaba una negociación interna que daba grandes espacios democráticos a la sociedad chilena. Y cuando este loquito llega al poder, llega precisamente porque hay unas tolerancias que se han ido instalando en la sociedad chilena, que permitió, entre otras cosas, olvidarse de la tragedia que significó el allendismo y las aventuras del izquierdismo chileno. Están volviendo, porque los pueblos no aprenden así como usted cree, como mucha gente cree que aprenden de las experiencias. No, al contrario. Parece que era un gusto por repetir su estupidez, ¿no? Y bien, ahí va Chile orientado a un proceso de colisión, de ruptura completa y total entre segmentos de clase y entre segmentos políticos que representan el espectro de opuestos polarizados en la situación política chilena. ¿Qué decirle de... Mire, Perú tuvo las dictaduras militares. Bueno, se agotaron con la, por cierto, la de Velasco Alvarado. Y de esa dictadura de Velasco Alvarado de los años 60, quedó una constituyente. Y esa constituyente consagraba a Perú como una república de trabajadores, de izquierdistas. Era de inmensa mayoría izquierdista. Y de esa constituyente de izquierda, que fue antes que Venezuela, 20, 30 años antes de la Venezuela, el mismo fenómeno ocurrió en Perú, y llevaron al sistema de a la reinstitucionalización, y volvió aquello a caerse bajo el peso de los enormes líos internos, y asumió entonces una dictadura de derecha
de origen electoral, pero que tuvo un coletazo derechista muy fuerte, que fue el gobierno de Fujimori. Y Fujimori terminó derrotado por las luchas sociales en la calle y se reinstaló entonces la democracia, que durante 25 o 30 años produjo gobiernos de gran competitividad interna, de gran competencia interna para favorecer un crecimiento de la economía. Y Perú se acostumbró a políticas fiscales, políticas monetarias sanas. Y bueno, y ahora volvieron a las andadas. Vuelve la gente heredera de Sendero Luminoso, imagínense usted, heredera del izquierdismo de la peor calaña, a llegar al poder por la vía del voto a Perú y por la vía de las contradicciones enormes de su estamento político atrincherado en instituciones que son casi suicidas en su ejecutoria, como el Congreso peruano. Pues, ¿qué le puedo decir? Cada país tiene una historia, y esa historia es de zigzag, de derecha, de izquierda, de autoritarismo o de laxitud o de ruptura de la disciplina, y se van dando tumbos hacia su peor destino. ¿Y el peor destino cuál es? La falta de una dirección coherente que le dé un sentido de pertenencia a todo el país hacia un destino de alta gama, de alta capacidad de absorber contradicciones y poner al país a producir con trabajo, esfuerzo, etcétera. Pero esa ideología del esfuerzo social está muy asociada a la derecha, y la izquierda la rechaza porque ellos lo que quieren es el relajo y la caída de, digamos, la sustitución de la capa dominante por una alternativa de llegar para el saqueo. Hay una frase del amigo Milei que usted citó, que mismo ayer le oía yo esta reflexión, que decía: ¿qué es el socialismo con nosotros, con el liberalismo? Es que, por ejemplo, si tú tienes una oveja, ¿qué quieren? ¿Qué quiere la gente de la izquierda? ¿Quitarte la oveja? No crea que es quitarte la oveja. Para la mentalidad popular argentina, lo que quiere es que te maten a la oveja. Es una especie de reivindicación ciega, de reivindicación malsana que quieren es. Es una exageración pedagógica el señor Miller. Pero detrás de estos líos sociales hay factores psicológicos de la psicología de masa muy complejos, de revancha, de venganza, de aspiraciones legítimas, de aspiraciones altruistas, interferencia de valores religiosos, de valores históricos, valores éticos. ¿Qué hacíamos nosotros, por ejemplo, durante 150 años en Venezuela, 200 años, cultivando el ideario bolivariano? Bueno, miren que el ideario bolivariano lo que es era la ruina bajo la bota militar de unos chafarotes allí autoritarios y déspotas que acabaron con todo vestigio democrático de la sociedad venezolana. Ajá. ¿Y qué hay ahora con ese chavismo arruinado y sin capacidad ninguna de dar satisfacción a ninguna necesidad básica de la población? Bueno, hay el odio de los venezolanos a su propia conducta histórica. Y entonces, bueno, resolvieron irse el país. 7 millones no fuimos. Unos nos fuimos obligados, otros porque nos querían envainar. Yo no le iba a pagar el chavismo ni un día de prisión. Y me le fui, pero otros muchos no están amenazados de prisión y los corrió fue el hambre. Ahora, de esa fuga de 6 millones de venezolanos y de todas las penalidades que ha pasado el país, ¿habrán aprendido los venezolanos a valorar lo que es un buen liderazgo y a rechazar un liderazgo corrupto? Pues fíjense que no hemos aprendido nada, porque ya están votando por Capelito y por la MUT y por los alacranes estos y por los propios chavistas. Es decir, el aprendizaje de una nación no es una cuestión sencilla que pueda usted compararla unos con otros y como si tuviera raseros iguales. Las diferencias entre Perú y Uruguay, por ejemplo, eso no tiene nada que ver. Es como la diferencia entre Zimbabue e Inglaterra, qué sé yo. No hay manera de colocar un signo igual a las experiencias históricas de democracia o de dictadura, porque todas son diferencias.
diferencias, de todo, peculiaridades de cada régimen político. De manera que, no sé, este es el tema eterno de nuestra vida casi, y haríamos mal en tratar de esas simplificaciones que se acostumbran de agruparlas. Viene una oleada izquierdista en América, bueno, ya está, un momentito. Una oleada izquierdista, sí, por unos meses pueden coincidir en que todos los gobiernos sean izquierdistas, pero pueden venir contraofensivas de gobiernos que busquen la estabilidad en la revalorización de las riquezas, de la, digamos, de la propiedad privada, en la revalorización de la familia. Yo creo que Argentina, por ejemplo, pudo haber aprendido más con este gobierno de piratas de la sabana, de este loco Fernández y de la Cristina, pudieron haber aprendido más que los últimos 15 o 20 años, ¿entiendes? Para saber qué calidad de piratas han dirigido la economía y la sociedad argentina, que los llevaron a una hiperinflación que vienen toreándola hace 20 años. No la querían y la rechazaban y la posponían hasta que estos locos la asumen y hunden a Argentina en este concierto enorme. Bueno, lo que venga de Argentina yo creo que va a ser positivo. Por eso surgen los Milei, por eso surge el pensamiento liberal, o no necesariamente tan radical, que sería lo deseable que ocurriera en esos términos, pero quizás no sea tan radical la recuperación, pero por lo menos volverá la sinergia a la dirección del Estado argentino. Ahora, a diferencia de otras oportunidades, ¿podrá el ejército acomodar las cosas? Bueno, los argentinos desecharon tanto las Fuerzas Armadas después de aquella experiencia, los desaparecidos y la propia derrota en Malvinas, que no quieren volver a saber de militares. Pero no desaparecieron, ahí están al acecho y pueden volver gobierno militar en Argentina si se establece la anarquía, que es la perspectiva actual e inmediata. En Chile, ¿se enterró el pinochetismo de por vida? Cuidado, porque el pinochetismo está vivo en el anhelo de orden y de paz de tres décadas que le debe Chile a Pinochet, y a estas dos décadas después de estamos hablando de 50 años ya que nos separan del golpe de Pinochet. Se dice fácil, pero esta recuperación de la sindéresis de Chile, después de este interregno de estupidez política dominado por su izquierdista del tipo Boric este, eso va a ser relativamente fácil quizá que Chile vuelva sobre sus pasos para revalorizar los liderazgos democráticos y la conducta de la solidez en sus instituciones cívicas. Pero, ¿qué tiene esto que ver con Venezuela? No sé, porque quizás todavía le falte el peldaño de su disolución final, de que Venezuela ya sea inviable como nación. Digo esto como para recuperar el ánimo de mis compatriotas. No, hablando en serio, Venezuela no sé si tocó fondo, a lo mejor ya tocamos fondo y podemos volver a empezar en una recuperación histórica, pero a lo mejor falta todavía un capítulo final de desmembramiento del territorio, porque ya las Fuerzas Armadas y las propias clases políticas ya llegaron al llegadero de ver un país cayéndose a pedazos en manos de los pranes y en manos de los pranatos políticos y militares, que son los peores. Y bueno, ¿qué falta por hacer? Vaya usted a saber. No sé, este es el tema eterno de nuestras conversaciones cotidianas. Siga, por favor. Así es, doctor. De hecho, que agradecida no solamente para que las personas que nos están escuchando hoy, sino cuando lo suba Repúblicos TV, el Space, es un buen resumen de esta dialéctica de Estado. Vamos, ya nosotros también estamos prácticamente terminando, pero tenemos con la palabra a Pedro, a Otto y a Colombianita. Entonces, por favor, vamos a ser concretos, los escuchamos a ustedes tres primero para que después escuchar de nuevo al doctor Álvaro y al doctor Franceschi para poder cerrar. Pedro, ¿tienes la palabra? Muchas gracias. ¿Me oyen? Perfecto y claro. ¿Qué hubo? Bueno, un poco en la línea de Franceschi, el doctor Franceschi, somos un ex país y yo creo que lo que coincide, sobre todo hoy en todo el mundo, pero bueno, en América y Latinoamérica, es primero el origen violento de estas narcotiranías que se instalaron y luego la estafa electoral. O sea, la
el mercader electorero, la estafa de la democracia, la mentira creada por las falsas clases medias ilustradas de que la democracia es la solución. Y la experiencia nos dijo y nos ha dicho, en el caso de Venezuela, la Venezuela que nosotros conocemos, fundada por un civil, pero que tuvo que ponerse en armas para dar orden, esa estructura de Juan Vicente Gómez, de lo que deja, es lo que nosotros conocemos como Venezuela. Hoy, como ustedes saben, es un ex país. Por eso los invito al Twitter Space y también todos los martes a las 9 de la mañana. Y yo quiero resaltar que el hecho de que estemos aquí, que esté Franceschi, que esté todas las personas que estamos aquí, aquí nadie está haciendo un esfuerzo politiquero electorero. O sea, las personas que le dicen a usted, es que usted tiene que esperar 3 años, es que usted tiene que esperar 5 años, es que usted tiene que buscarse un candidato mejor, esos son los que quieren mantener el estamento putrefacto, burocrático, que ha llevado a la ruina a todos nuestros países. Es el momento, como dice el título de este space, de los ciudadanos. Y la democracia definitivamente no es la alternativa hoy. Hoy la alternativa es la república, como es este espacio, es la república constitucional. Fíjense que hoy ese debate está vivo en Estados Unidos. Hay un debate entre democracia y república constitucional, porque están perdiendo su grandeza gracias a este origen violento. Y la violencia no es solo en armas, que aquí lo hubo también, aquí se quemó todo y se destruyó todo, sino la estafa electoral. O sea, todo, esa línea que coincide desde el norte hasta el sur es la estafa electoral. Y nosotros hoy, antes supuestos exportadores importantísimos de petróleo, hoy exportamos narcotiranía, hoy exportamos estafa electoral, fraude electoral. Eso es lo que hoy representamos Venezuela, el Venezuela se está arreglando a nivel mundial. Entonces, bueno, ese es mi comentario y muchas gracias por el espacio. Gracias, Pedro. Otto. Bueno, voy a hablar poco porque no se me escucha bien. Estoy teniendo problemas con el internet. Bueno, con respecto al comentario de mi amigo Pedro, total, 200% de acuerdo con Pedro. Excelente su intervención. Y quería hacerle, yo no sé si se me está escuchando o no, tú me dirás, por favor. Perfecto y claro. Ok, quería hacerle dos preguntas, bueno, al caballero Franceschi. Algunas cosas comparto con él, otras no las comparto. Sobre todo ese afán de hablar de la democracia como que se perdió y entonces se perdió una cosa muy, muy importante que nos lleva. Bueno, no soy fan de la democracia. Bueno, en otras cosas sí coincido muchísimo y quería preguntarle dos cositas al amigo Franceschi. ¿Desde cuándo, según su opinión, por supuesto, desde cuándo existe o cuándo ha existido en Venezuela un gobierno de derecha? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué en Colombia, ya esto es, no sé si él tendrá conocimiento de esto, pero bueno, por lo menos su opinión me interesa. ¿Por qué en Colombia, a pesar de saber la proveniencia del que es hoy presidente electo, cómo llegó allí, quién lo financiaba, qué fue, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué se le permitió ser siquiera candidato? Esas son las dos preguntas que tengo. Gracias. Gracias, Otto. Doctor Franceschi, ¿le podemos dar la palabra a colombianita que se había caído y pudo volver a entrar para que le respondas a los tres? Bien. Ok, colombianita, ¿tienes la palabra? Sí, no, yo solamente quería replicar a la persona, a la chica que habló antes, que mirando el mapa de América, los países que todavía no tienen esta misma tendencia en la América, claramente en la América Latina, claramente son Uruguay, Paraguay y Guatemala. El resto ya todos tienen la misma tendencia. Muchísimas gracias, colombianita. Doctor Franceschi. Bueno, ¿me escucha? Perfecto. Bien, mire, el amigo que me interpela sobre las dos preguntas estas que harían,
Dice, nunca hubo gobierno de derecha, tampoco de izquierda, pero ya. Eso es una ficción, esto de derecha e izquierda. Con derecha quiere significar lo contrario de la izquierda. Habían gobiernos contrarios a la izquierda. La izquierda, por ejemplo, allá la izquierda, se alzó en armas contra los gobiernos de lo que era esos gobiernos de Betancourt, León y Caldera, que eran gobiernos de lo que se supone eran de derecha. En estricto sentido, ¿se parecen a la derecha europea o a la extrema derecha fascista? No, pero eran lo que correspondía a una especie de equidistancia de esas fuerzas políticas e ideológicas comparadas con las otras. Ahora mismo en Venezuela, o desde el año 98 para acá, ¿qué es la derecha en Venezuela y qué es la izquierda? La izquierda es Chávez. Si la izquierda es Chávez, entonces la derecha éramos todos los que nos oponíamos al chavismo. Ahora, en esa derecha hay toda clase de posturas y de matices, desde demagogos hasta izquierdosos, hasta fascistas, hay de todo ahí. Y el chavismo a su vez, no es verdad que sea de izquierda, hay fascistas también, y hay bicharracos de todas clases que conspiraron para hacerse de un control de poder. Esta es la discusión más inútil que puede haber, esa vaina de derecha y de izquierda, ¿entiendes? Porque quién puede, entonces me va a decir el amigo, y tendrá razón, de que derecha es la que se postula desde los clásicos de la democracia, digamos, occidental, en defensa de la propiedad, de la familia, de las tradiciones. Bueno, sí, pero eso no lo había en Venezuela nunca. Y difícilmente puede haberlo, porque lo del tronco histórico nuestro es opuesto. Nosotros somos un híbrido, América Hispánica, es un híbrido completo. En general, toda la humanidad es un híbrido en su evolución, pero en el caso nuestro es más aún, porque, por ejemplo, Venezuela surge como país, incluso, en 1810-1811, como respuesta a la defensa de los derechos de Fernando VII, el que después sería el que trata de reivindicar la monarquía absoluta en España. ¿Bien? Se lo digo porque así termina el llamado deseo. El Estado Fernando VII es un rey que bueno, reclamaba el derecho divino contra la Constitución de Cádiz. Entonces nosotros somos una mezcla rara, hijos de la Constitución de Cádiz de 1812, que es la revolución liberal más absoluta e izquierdista de España en el siglo XIX, pero a su vez contrarios a Francia, que ya ocupada por Bonaparte invadía a sus vecinos, y pero que significaba reivindicaba la propia revolución francesa. Vaya usted a descubrir las de izquierda o de derecha del ideario político de los españoles y de los que heredaron en América las posturas de la constituyente de Cádiz en 1812. Que no tienen, por cierto, nada en común con las realizaciones de los que hicieron la independencia, Bolívar, San Martín, etcétera, que a su vez son propuestas de liberalismo económico, pero de absolutismo militarista. Eso no es así como podemos llegar a ninguna conclusión. Negarnos a la posibilidad de la licencia de lenguaje a la hora de calificar unas u otras de las propuestas. ¿Qué es Venezuela ahorita? Es un gobierno de izquierda, es un mamarracho, eso no es de izquierda ni de derecha, es un puño de locos ladrones ahí robando a manos llenas, eso es lo que es Venezuela. Pero no, está disfrazado de chavismo, disfrazado de castrismo, disfrazado de guevarismo y disfrazado de todo lo que quieran disfrazarlo, pero por ejemplo el Papa de Roma considera que Fidel es una digno, no puede, y que Raúl Castro es su amigo, y que el Vaticano diciendo que el régimen de Castro es algo que es presentable, es el momento en que lo pone como alguien aliado, una gran persona humana. Bueno, eso es la discusión esta de izquierda y de derecha. Que Petro sea de izquierda es tan relativo como que Maduro sea de izquierda. ¿Quién de izquierda va a ser Maduro? Maduro un rolo de loco, chico, con suerte, que le jaló bola a quien había que jalarle, que era Chávez, se hizo su decán y su cercano servil, y lo premió nada más y nada menos con el poder de un país
que acabó con toda la vaina que había hecho Chávez, ¿entiendes? Por su impericia y su incapacidad absoluta. ¿Y qué es Petro? Ya va, Petro se supone que es heredero de la izquierda guerrillera, pero la izquierda guerrillera que tiene que tratar de que se olviden de que es la izquierda del M-19 y de la FARC, etcétera, que tienen tanta o peor responsabilidad que los gobiernos más extremistas de Colombia en los asesinatos masivos y en la barbarie guerrillera y en el chantaje del alzamiento militar permanente contra el Estado central. ¿Qué izquierda o derecha es eso? Eso es sencillamente la desgraciada historia de la dialéctica interna de grupos sociales, por no hablar de dialéctica de clase, porque en estricto sentido son perfiles o fronteras bastante indefinidas las que separan las clases. No hay peor mitología que la mitología del marxismo en materia de clases sociales, al punto que la han cambiado toda ahora por las contradicciones fundamentales contra el heteropatriarcado y contra los hombres, porque es la mujer la que debe gobernar, y son ahora entonces, y ya no solo ni siquiera las mujeres, sino los que cambian de sexo mientras están cambiando, los transgéneros. ¿Dónde va toda esta locura de las ideologías? ¿Usted cree que eso sea aplicable con alguna propiedad a cualquier discusión política esclarecida? Usted puede terminar defendiendo, me dice él que yo soy un poco nostálgico de la democracia, que la democracia es un carajo, yo no soy demócrata nada, yo lo que quisiera es un régimen que pusiera orden en el país. Ah, poner orden es de derecha, dicen que de derecha, pero realmente necesitamos acabar con el desorden instalado de Venezuela y de cualquier país, porque las fuerzas del desorden y la anarquía se asocian con la izquierda y la derecha se asocia con orden, con familia, con propiedad, con tradición, se asocia con jerarquía institucional, se asocia con hacer las cosas más o menos de forma coherente y no alocada y disparatada. Las revoluciones son, por definición, estallidos de anarquía social. ¿Qué es la Revolución Francesa? Es una orgía de animales, una orgía de bestias salvajes, ¿bien? Que acabaron con, ay, mi amigo, con la sagrada monarquía de Luis XVI, un parásito de mierda, ¿entiendes? Heredero de otros tantos monarquías europeas y francesas en particular, que reinaban, chicos, en el más sórdido desdén por los intereses de la gente pobre. Pero contra ellos acaban los jacobinos, que es la vaina más disolvente, la vaina más, ¿cómo se llama?, anarquizante y desquiciada de la historia humana. La historia de la igualdad, de la lucha por la igualdad de Francia o de la propia revolución bolchevique, son mamotretos izquierdistas, digamos, de la peor calaña, del instinto criminal casi, del desposeído, ¿cómo se llama?, ansioso de poseer la riqueza del que le enfrenta, al que enfrenta en lo ajeno, porque envidia su riqueza y envidia sus comodidades. La única revolución que tuvo algo de sentido fue la norteamericana, porque hizo del ciudadano el centro de aquello. Pero escúchame, el centro de aquello estaba dirigido por esclavistas, mi amigo. Esclavistas, porque los padres de la democracia norteamericana eran esclavistas, tenían esclavos en su casa. Entonces, empezando por allí, todo lo que pueda escribirse de bondades de Estados Unidos, no les alcanzará la tinta para escribir las bondades. Pero si vamos a lo meticulosamente demostrable, van a encontrar, chicos, una historia de horror en la democracia norteamericana. Y una lucha implacable, chicos, para hacer prevalecer el racismo. Una lucha implacable para hacer prevalecer, digamos, el autonomismo y todo lo que sea, digamos, fuerzas centrífugas, es decir, que escapen al control de un Estado centralizado. Pero aún así, es lo más civilizado de la historia humana, chicos, en Estados Unidos. Pues para los izquierdistas el imperialismo, que debe acabarse con toda esa vaina. Y para el derechista no les sigue conviniendo, pues, los derechos de la gente y los derechos ciudadanos y los derechos de las instituciones a las que hay que sencillamente mantener en jaque. Miren ustedes los dramas de la humanidad en este momento. El único tipo coherente que tiene Rusia está en el poder, el señor, ¿cómo se llama?, Putin. Pues se pusieron de acuerdo todo para acabar con ellos, para acabar con él y para acabar con lo que representa. ¿Y es que acaso Putin es lo mejor que puede pasarle a Rusia?
mira, contra lo que había es lo mejor, contra el Yeltsin y contra la terrorífica dictadura comunista de 70 años, lo mejor que podía darse en Rusia. Pues ya quieren acabar con ellos las fuerzas occidentales, pero ¿acaso por la democracia y la libertad? No sé, que ellos ya no son comunistas. Ya no sirve el discurso anticomunista para combatir a Putin. Es un discurso oportunista completo el de Estados Unidos. Lo que le interesa es venderle gas a Europa, gas licuado, que es mucho más caro que el gas natural ruso. Lo que le interesa es recoger otra vez a su aliado europeo para defenderse frente a la competencia china y frente a la, digamos, al extremo oriente, que es el reino de la industria de salarios bajos de China y de la India. Y de la propia, digamos, influencia rusa en todos esos países y en África en particular. Toda África es pro-China, chicos, y es pro-rusa. Toda, digamos, América hispánica se está haciendo pro-China. ¿Eso qué es? ¿Pro-democracia o pro-qué? Es las contradicciones de lo que hay a nivel mundial como imperios dominantes, imperios en decadencia y a su vez imperios en lucha. No, mi amigo, la cosa es más complicada que decretar derechas o izquierdas sanas o insanas, de acuerdo a lo que creamos en el momento. Yo lamento tener que abusar del uso de la palabra, pero no sé, me provocó explicar cosas que no están en el diccionario de las frases hechas, del diccionario este de las posiciones adelantadas que juegan los políticos para vender su mercancía. Esto de hacer política es más complicado que la gente cree. Si la quieres hacer basado en ideas sustantivas, en ideas de... Esto de la libertad, por ejemplo, es tan relativo que hay que discutir una y dos y tres veces más qué significa libertad, porque libertad, las libertades individuales sin la libertad colectiva no puede darse, y no puede darse si no hay un orden, y ese orden ya es por definición una noción conservadora, y es de instituciones que deben ser sólidas y electivas. Entonces deberían ser, para no ser personalistas y para no ser, ¿cómo se llama?, autocráticas, deberían ser electas. De allí la tesis de que la democracia pueda ser útil. Pero la democracia es tan inútil como lo fue en Atenas, de donde surgió esa idea, mi amigo. La democracia era la dictadura de la plebe, la dictadura de las grandes mayorías. Y la dictadura de las grandes mayorías fue combatida por la aristocracia y por la oligarquía, que es la única manera de contrarrestar la llamada democracia. Vea usted cómo la génesis de esta discusión nos lleva allá a Pericles y a Platón, Aristóteles, etc. Y entonces es todo el desarrollo histórico. ¿La Iglesia Católica es pro-democrática o es pro, digamos, libertaria? La historia de la Iglesia es una historia de horror y de nobleza al mismo tiempo. ¿O es que nos vamos a olvidar de todo lo que significó la lucha de las propuestas cristianas a lo largo de la historia por humanizar la civilización? Eso tiene demasiado recoveco, mi amigo, para despacharlo con una frase hecha. Lamento mucho, digamos, estas digresiones, pero ¿para qué me invitaron? Como dicen. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? No, doctor, mire, una cosa es que, pues yo sí agradezco mucho, creo que se retiró el amigo Otto, pero indiferentemente, además de que esto queda grabado... Ya va, ese fue el que dijo que yo no distinguía derecho de qué cosa. Sí, lo de derecho es muy propio, del democracia. Eso es muy propio de gente así. Aquí dejo mi sabia palabra y me voy para el carajo, y dejo un pedo aquí metido. No solamente eso, sino yo sí quiero, porque como esto queda grabado y además se sube a Repúblicos TV, él sigue mucho a nuestro querido hermano y que de paso trabaja ya colaborándonos. Él nos colabora y nosotros le colaboramos en unos espacios y cápsulas que es nuestro hermano Joelvin Villarreal, que está haciendo esas cápsulas educativas muy, muy, muy maravillosas. Y justamente ayer Joelvin tuvo un programa con Narda, que está en este momento en Instagram, en nuestro Instagram de Repúblicos, pero el día viernes va a estar en YouTube. Y justamente Joelvin, a quien también sigue Otto y a quien también sigue muchas personas, él hablaba pues con otras palabras, porque el discurso es diferente del doctor Franceschi, de Joelvin y de otras personas, del mismo Marbula, pero dicen exactamente lo mismo.
exactamente lo mismo, porque esto no es un tema de derecha e izquierda. Cuando Otto, lo único que se le olvidó comentarle, doctor, era lo del financiamiento de la propaganda que llevó a Petro al poder y de que por qué le permitieron. Lastimosamente, cuando en Colombia se sabe que hay un cartel de la toga y que ese cartel de la toga no ha sido completamente desmantelado, usted lo ha dicho muchas veces, asimismo, quienes financiaban, quienes respaldaban a Gustavo Petro para no solamente en todo el tema de campaña, ese señor sobrepasó hasta lo que daba, lo que se le da a un candidato como Estado. Entonces, ¿quién puede financiar? ¿Quién estaba detrás de ello y quiénes lo apoyaban? Todo lo que era negativo y criminal en Colombia, desde los delitos, los mismos carteles, se reunió y mandó a reunirse a su hermano en La Picota con corruptos, con personas que son extraditables, bueno, en fin. Entonces, lastimosamente, y Otto, gracias a Dios que estás aquí, pero estaba respondiéndote, aunque ya estamos finalizando, porque es que nuestros espacios son de hora y media y ya estamos bastante pasados, pero yo sí quiero darle rápidamente la palabra, no solamente a don Ernesto, y obviamente quiero que Otto pues tenga su réplica, pero de todos modos era importante responderle a Otto y decirle, justamente porque en lo único, cuando él decía que no estaba de acuerdo con usted, doctor, era con el tema de la democracia. Si hay alguien que más ha justamente reprochado, repudiado y dicho cuánto lo maligna termina siendo la democracia, es usted. De hecho, que el fundador de Repúblicos es el doctor Alberto Franceschi. Entonces, escuchemos rapidito al doctor Ernesto y le damos la palabra también rápidamente a Otto para darle la palabra al doctor Álvaro y al doctor Franceschi, que se pueda finalizar el space. Don Ernesto. Un gusto, doctor Franceschi, un gusto, don Álvaro y demás en el space. Yo quisiera preguntarle al doctor Franceschi, así con ánimo de dejar un buen sabor. Yo creo que usted no le debía nada a Chávez y por lo tanto usted no tenía que pagar nada. Yo creo que él, usted le estorbaba. Eso pienso yo, que usted no le debía nada. Con respecto, que no es una discusión, sino es una posición, el señor este que habló ahora es propio de él, ya lo hizo conmigo en algún momento, no coincido con él, pero él lo hace con un afán protagonista y se denota su estructura, está un poquito débil para entrar en ese planteamiento con personas que tengan capacidad de disertación y sobre todo fundamentos. Yo creo, mi doctor Franceschi, con todo el respeto, que allá mismo en el Ágora se crearon las discusiones entre el idioto, que es el político que actúa para su beneficio y su grupo, y los que tenían fines altruistas, que eran los que serían en una democracia los gobernantes deseables. Yo, con relación a la señora que hizo la pregunta que cómo fue permeada toda Latinoamérica, muy sencillo, nosotros nos descuidamos en una cosa que ya venía orquestándose a principios de 1900, y fueron la filosofía de los sismos, que es una doctrina que pretende que lo que hace es tratar de revertir lo que ha sido evolutivo y sano en la conducta y desarrollo del ser humano. Y entonces ahí estamos en este momento, y como lo decía en su momento, yo tengo esto ya será Alzheimer, Friedrich Nietzsche hablaba de la inversión de los valores, y eso es lo que estamos viendo ahorita, una inversión de los valores total, y es lo que nos tiene en esta discusión. En cuanto a su disertación sobre derecha e izquierda, totalmente de acuerdo, porque siempre en otra conducta, en otra estructura de la filosofía, se habla de lo diestro y lo siniestro, como por poner el eje de la balanza cargándose hacia una parte en lo positivo y hacia una parte en lo negativo. A este yo creo que ese personaje le quedó debidamente contestado. Falta que él haya quedado debidamente
es consciente porque creo que le falta un poquitito para entender tanta estructura. Un abrazo, quería saludarlos y bueno, en una próxima será y muy enriquecedora el space de hoy, mi querida Johanna. Un abrazo a todos y una feliz tarde. Don Ernesto, un abrazo enorme. Otto. Wow, es increíble la arrogancia con la que se hablan estos space, pero bueno, allá cada quien con su conciencia y gente que apoya criminales, en fin, no voy a caer yo en eso. Yo lo que sí le quería decir, y esto sí es directamente con el caballero Franceschi, bueno, que yo no, yo hice dos preguntas muy concretas y usted respondió algo que no fue lo que yo pregunté y le dio la vuelta a la pregunta, como usted quiso, y se fue para otro lado y empezó a hablar de nostálgicos de la democracia, y cosas que yo no mencioné, y bueno, eso hace un político normalmente y eso yo lo tengo claro. Así se ha manejado la política en 60 años de democracia. Le agradezco que se tomara el tiempo, aunque sea para responder, porque otros ni siquiera responden. Usted respondió lo que quiso, pero bueno. Infinitas gracias. Gracias, Johanna, por haberme invitado. Y bueno, que tengan buen día y que Dios me los bendiga. Chao, chao. Amén. Gracias, doctor Álvaro y doctor Franceschi. Bueno, yo estoy por aquí. Yo tenía una pregunta para el doctor Franceschi desde temprano, pero creo que ya hemos llegado al final. Don Alberto, tiene usted toda la palabra como para que se despida de nuestra audiencia, como para que termine de contestar lo que crea que no ha quedado completamente respondido, y para que tenga usted pues las palabras finales de este espacio que ha sido por demás interesante y muy enriquecedor. Bueno, Álvaro, yo creo que lo central ya ha sido dicho. Yo le agradezco la atención de las personas que se mantuvieron en el space por un largo rato. Y estos son temas que no se concluyen nunca. Volveremos sobre ellos. Y definitivamente no va a quedar satisfecho nadie nunca. Porque esta es una discusión abierta y a la complicada de la situación, que es la realidad. La realidad siempre cambia, la realidad siempre ofrece nuevos perfiles, nuevas oportunidades de ser reinterpretada, y en eso estamos permanentemente los que optamos por tratar de seguir el hilo de las discusiones políticas, por lo menos en su fase, de problemas actuales, a los que queremos responder con alguna coherencia. Yo hago lo que puedo. Sencillamente seguiremos oyéndonos y seguiremos viéndonos. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Bueno, gracias a todos entonces. Johanna, ¿tiene algo más que agregar por allí? No, señor. Debió haber hecho la pregunta, porque si nos tardamos ya más de habernos tardado, no sé, 5 minutos más, hubiese hecho la pregunta que tenías. No, ya tenemos 2 horas. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias por haber estado con nosotros, don Alberto Franceschi, que se viste de gala nuestro espacio, a ver que usted está por aquí. Tenemos una audiencia sumamente interesante en el día de hoy. Estoy seguro que todos pueden reconocer todos pueden reconocer su gran capacidad. Y hasta para... cuando debate, genial. Sí. Sí, don Alberto es verdaderamente un hombre de lujo para tenerlo como entrevistado. Muchísimas gracias a todos los que han estado por aquí. Gracias, don Ernesto. Gracias, Manny. Gracias, Pedro. Gracias, Colombianita. Y gracias a Johanna Montenegro por haberme... Saludos a Josy y a Mari. Saludos a Josy. Jocelyn también estuvo por allí hace un rato. Y si no he mencionado alguno, pues discúlpenme, pero no tiene nada que ver con dejar a algunos por un lado y mencionarlos, simplemente son los que de primero me vienen a la memoria.
Muchísimas gracias a todos, buen apetito para los que no han comido, buen provecho para los que ya lo hicieron. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde en este mismo espacio, Políticamente Incorrectos. Con Joana Montenegro y yo soy Álvaro Guerrero. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por todo y que tengan buenas tardes. Participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com/repúblicos. Políticamente Incorrectos fue presentado por Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela. Ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa. Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional.